La quema de maquinaria como estrategia para combatir los daños por la minería ilegal ya no va más. El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció desde Antioquia que de ahora en adelante se entregarán a los municipios para avanzar en el desarrollo territorial. Las máquinas con las que se escarba la tierra en búsqueda de oro de manera ilegal ya no serán incineradas. Las autoridades anunciaron un viraje en su estrategia que ahora incluirá su decomiso y entrega a los municipios. La acción en contra de la minería ilegal que destruye ríos como el río Nechí, el río Cauca, pero también el apoyo a la organización y a la formalización de aquella minería pequeña que no está en actividades ilícitas. En Caucasia consideran que estas máquinas servirán para reparar vías terciarias e impulsar proyectos productivos agropecuarios. Nosotros se las daríamos en comodato a los campesinos para que trabaje la tierra y hagan proyectos productivos con esa maquinaria. La región del Bajo Cauca es una de las zonas más desforestadas del país, producto de actividades de minería ilegal.